La policía de Cundinamarca capturó alias El Mono, que integraba el cartel de los más buscados del departamento. Los hurtos y la venta de estupefacientes hacían parte de su prontuario criminal. Para su captura se requirieron 6 meses de investigación y un trabajo articulado entre las autoridades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General. Esta actividad operativa se desarrolló en el marco del Plan Choque. Invitamos a toda la ciudadanía a informar cualquier afectación en seguridad y convivencia marcando la línea 123 o acercándose a su estación de policía más cercana. Venta de drogas, porte de armas, lesiones personales, hurtos y homicidio agravado. Esos son los delitos por los que alias El Mono ocupaba el 7º lugar en esta circular de los más buscados en Cundinamarca. Esta persona deberá responder por el homicidio sucedido el pasado 2 de septiembre de 2020 en el municipio de Fusagasugá, en la plaza de mercado. Jason Aníbal Rocha, alias El Mono, se encontraba oculto en Melgar para evitar ser rastreado. Cuando lo capturaron, enfrentó a los 5 uniformados que intentaban esposarlo. Esa persona fue capturada gracias a la coordinación también de la Policía del Tolima y el Departamento de Policía Cundinamarca, en el sector de Melgar. Esta persona fue puesta a disposición y a buen recaudo de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio y también cuenta con investigaciones judiciales o antecedentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Esta persona quedó a disposición de la Fiscalía General.